Uy, esto lo pongo acá, esto por aquí, ya está quedando todo listo. ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que bien, porque yo estoy muy bien. ¿Sabes por qué? ¡Hoy es un día muy bonito! Me ha venido a visitar una amiga muy especial, así que la voy a presentar como se debe. ¡Ay, qué nervios! Sí, ya vas a salir, qué emoción. ¡Amigos! ¡Y amigas! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? No. Cuando diga tu nombre y diga ¡Tarán! ¿Sales? ¿Qué dices? ¡Ay, está bien! ¡Estoy muy nerviosa, Tarán! ¡Mi respira, nombre, respira, Tarán! ¡Respira, respira! ¡Ah! ¡Eso ayuda a los nervios! ¡Ay, sí, me he calmado! ¡Ay, perfecto! Ahora sí. ¡Amigos y amigas! ¡Hola, hola con todos! ¡Buenos días! Cuando diga Tarán, cuando diga Tarán. ¡Ay, era Tarán! ¡Ay, perdón! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ay, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Amigos y amigas! Quiero darle la bienvenida a mi amiga especial. ¿Qué digo especial? ¡Super mega archi especial! ¡La señora Araña! ¡Tarán! ¡Ay, hola, hola! ¿Cómo estás? Estaba esperando mi pie. ¡Ay, gracias, Nico, por invitarme! ¡Ay, gracias a usted por venir, señora Araña! ¡Nos encanta jugar contigo! ¡Ay, Nico, a mí también me encanta jugar contigo y compartir! ¡Ay, qué hermoso! Señora Araña, ¿ya sabe lo que vamos a hacer hoy? ¡Ay, no, no sé, Nico! Por favor, explícame, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? ¡Le cuento! Mira, ¿ves estos palitos de colores? ¡Ay, sí, son muy bonitos! ¿Y ve todas estas lanas de colores? ¡Ay, claro que sí! ¡Mira, saluda a Billy! ¡Hola, señora Araña! ¡Ay, hola! ¡Hola, Billy! ¡Hola, Billy! ¡Ay, qué divertido! Señora Araña, con todo esto, vamos a intentar construir algo y luego le vamos a mostrar a nuestros amigos y amigas. ¿Qué dice? ¡Ay, sí, Nico! ¡Qué divertido! ¡Ya quiero comenzar! ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos a construir cosas juntas como arañas. ¡Ay, sí, qué bien! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? ¡Claro! ¡Me había olvidado! Podríamos hacer con estos palitos... ¿Qué le parece, señora araña, si hacemos un avión? ¡Ay, qué divertido! Pero... ¡Ay, Nico! Es que yo no sé cómo son los aviones. Entonces pensemos otra cosa. ¡Ay, sí! ¡Pensemos, pensemos! ¡Ay, tengo una idea, Nico! ¡Qué idea, qué idea! ¡Ay, pero qué nervios! ¡Ay, dígala, dígala! ¡Y si... ¡Ay, ya la digo, la digo! ¿Con confianza? ¿Y si hacemos...? ¡Ay, con confianza! ¡Sí, una casita! ¡Una casita, señora araña! ¡Qué genial idea! ¡Tanta creatividad! ¡Qué actividad tiene usted en cada patita! ¡Ay, Nico! ¡Ay, está bien! ¡Hagamos una casita! Señora araña, le dejo por acá su hilo morado. Ay, muchas por gracias. Aquí le dejo unos palitos. Y empezamos en 3, 2, 1, a construir la casita. ¡Ay, qué divertido! Yo usaré estas dos. ¡Qué lindo este color morado! ¡Uy, yo cojo este! Voy a hacerlo así. ¡Ay, soy muy buena haciendo casitas! ¡Ay, señora araña, ya vamos a ver! ¡Ah, sí, Nico, te vas a sorprender! Terminando los últimos detalles por acá. ¡Ay, sí, yo también! ¡Oh, listo! ¡Ya terminamos! Señora araña, yo estoy listo. ¿Usted ya acabó? ¡Ay, Nico, Nico, colorico! ¡Claro que sí, ya terminé! ¡También estoy lista! ¡Oh, perfecto! ¡Qué emoción! ¡Vamos a ver la casa de la señora araña! ¡Ey, ceñito! ¿Qué le parece si usted empieza? ¡Ay, muchas gracias, Nico! Pero, ¡ay, mejor tú! ¡Ay, no! ¡Mejor tú primera! ¡Ay, gracias! ¡Pero mejor tú primero! ¡No, mejor tú! ¡Ay, no, tú! ¡Tú! 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 ¡Ay, ninguno de los dos quiere elegir! ¿Qué podríamos hacer? ¡Oh, ya sé! ¿Qué te parece si lanzamos una moneda? ¡Ah, muy bien! Señora araña, ¿qué le parece si lanzamos una moneda como esta? ¡Qué brillante, ¿no? ¡Ay, sí, es muy bonito y brillante! Y si sale usted, empieza. Y si salgo yo, empiezo yo. ¿Qué dice? ¡Ay, Nico, colorico! ¡Qué gran idea! Me parece muy bien. Acepto. Sí, sí, sí. ¡Perfecto! Y ya que usted tiene un gran oído musical, ¿me puede dar música de suspenso? ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Salí! ¡Yo! ¡Entonces yo empiezo! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay! Voy a mostrarles mi casita. ¡Ay, qué bien, Nico! ¿Música de suspenso, señora araña? ¡Ay, sí! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Ay, ay, qué bonita que la casita, Nico! ¿Usted cree? ¿Está seguro, Nico? Es que creo que me equivoqué con los palitos. Está rara. ¡Ay, Nico, Nico, no estés triste! Cualquiera se puede equivocar. ¡Ay, yo siempre me equivoco! ¿En serio?
¿Y qué hace cuando se equivoca? Ay, Nico, aprendo de lo que me equivoqué y luego lo vuelvo a intentar. Ay, señora araña, tiene usted mucha razón. Gracias por darme ese consejo. Me había olvidado. Si me equivoco, lo vuelvo a intentar. Ay, sí, Nico, sí, esa es una muy buena idea. Lo voy a intentar otra vez. Vamos, Nico, vamos. Seguro que te sale. Uy, vamos. Deme porras, deme porras. Vamos, Nico, Nico, vamos, vamos. A la casita. Vamos, Nico, Nico, vamos. A la casita. Sí. Un doblez por acá. ¡Ya está, señora araña! ¡Lo volví a intentar! ¿Quiere ver mi casita? ¡Ay, sí, Nico! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ajá! ¡Perfecto! Entonces, deme música de suspenso. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Me voy a preparar! ¡En cámara lenta! ¡Ay, en cámara lenta! ¡En cámara lenta! ¡Sí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahora normal! ¡Ah, mire mi casita! ¡Ay, Nico, qué linda casita! ¡Está hermosa! ¿En serio? ¡Muchas gracias! ¿Y a ti te gusta mi casita? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ahora sí, señora araña! Vamos a ver su casita. ¿Qué le parece? ¡Ay, sí, Nico! ¡Sí, sí, sí! ¡Por favor! ¡Yo quiero que tú la reveles al mundo! ¡Ay, Nico, me parece perfecto! ¡Gracias por el honor, señora araña! ¡Ay, sí, Nico! ¡Ay, pero te voy a pedir que cierres los ojos, por favor! ¡Oh, está bien, cierro los para ojos! ¡Para que te sorprendas! ¡Ah, perfecto! Ay, y que también cuentes hasta tres. ¡Oh, puede ser en reversa! ¡Ay, sí, por favor! ¡A ver! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tarán! ¡Está mi casita! ¡Oh, señora araña! ¡Tú también te equivocaste! No importa, lo puedes volver a intentar. ¡Ay, no, no, Nico, Nico! ¡Esa es mi casita! ¿Sí? ¿Estás segura? Porque se parece a la casita que hice antes, esa que me salió mal, ¿se acuerda? ¡Ay, Nico! ¡Así son las casitas de las arañas! ¿Así? Sí. ¡Wow! Son muy especiales, ¿no? ¡Ay, sí, Nico! Y son muy bonitas, ¿no? Sí, ya veo bien. Son bien bonitas. Tienen como enredaderas y un círculo que va creciendo. ¡Me encanta, señora araña! ¡Qué estilo! Ay, sí, sí, sí. Es una bonita telaraña. Sí. Señora araña, ¿telaraña? Sí. ¿Qué es telaraña? ¡Ay, sí, Nico! Sí, así se llaman las casas de las arañas. ¡Telaraña! Me gusta esa palabra. ¡Ay, sí, Nico, qué bueno! Y para que sepas, además, las telarañas también sirven para que atrapemos nuestra comida, Nico. ¿Atrapar la comida por aquí? ¡Claro, claro! Nosotras no compramos la comida, solo esperamos en nuestra telaraña a que llegue. Y cuando llega, luego nosotros solo vamos a recogerla entre las telas, Nico. ¡Wow! ¡Las telarañas sirven mucho! ¡Ay, sí, sí, sí! Y ahora sí, Nico, Nico, me voy. Porque pensar en esto ya me dio mucha hambre. ¡Adiós, Nico, Nico colorico! ¡Adiós, señora araña! ¡Que almuerce rico! ¡Ay, muchas gracias! ¡Mua, mua! ¡Ay, mua, mua, mua! ¿Qué te pareció la casa de la señora araña? Bien bonita, ¿no? Ahora quiero saber más sobre las telarañas y cómo las hacen. ¿Podría ser una telaraña? Tengo muchas preguntas. Ya sé, voy donde Atómica para que me ayude a resolverlas. ¿Quieres venir conmigo? ¡Oh, perfecto! ¡Vámonos! ¡Como una araña! ¡Con mis ocho patas! Poniendo Herminia. Ay, me encanta el nombre que le puse a mi planta. Qué linda que eres y qué verde. ¿Cuánta clorofila tienes, Herminia? Ay, mira tus florecitas blancas. ¡Uy! ¡Hola, Atómica! ¡Hola, Herminia! Se ve que te cae muy bien la fotosíntesis. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Hola, Nico! ¡Nico Colorico! Cuéntame, ¿qué haces por aquí? ¡Ay, Atómica! ¡Oh, de verdad, de verdad, de verdad! ¡A eso vine! Te cuento, estaba jugando con la señora araña. Un juego muy divertido y especial. Estábamos haciendo casitas así. Y la señora araña hizo algo muy especial. ¡Ay, algo muy especial! Sí, sí, sí. ¿Qué era? Por favor, cuéntame, ¿qué era? ¿Qué era? ¡Hizo una telaraña! ¡Wow, Nico! ¡Las telarañas son magníficas!
¡Atómica! ¿Tú sabes qué son las telarañas? Sí, Nico, sí. Las son? Telarañas son la tela que tejen las arañas para vivir y para atrapar su comida, ¿no? ¡Wow! Sí, ¿eh? Eso mismo me dijo la señora araña. Pero mi pregunta es, ¿cómo hacen la telaraña? ¡Ay, Nico! Eso sí que no lo sé. Pero me parece una gran pregunta. Sí. ¿Cómo hacen las arañas sus telarañas? ¿Cómo hacen? Las arañas sus telarañas. ¿Tú sabes, Herminia? Ay, Herminia, ¿sabes? ¿Sabes? Dinos, ¿cómo hace la araña? ¿Cómo su telaraña. ¿Cómo su telaraña? ¿Cómo hace? ¿La araña? ¿Su telaraña? Araña, telaraña. ¡Atómica! Entonces, ¿tú qué piensas? Yo pienso que las arañas, no sé, se pueden guardar en algún lugar su lana. Quizás en las patitas y luego sacan y dicen, voy a tejer. Nico, esas son unas muy buenas ideas. Ay, ¿ya ves? Ay, ya sé. ¿Qué? Acaba de flotar una idea en mi cabeza. ¡Wow! Lo llamamos. Está bien. 3, 2, 1, ¡libro! ¡Wow! ¡Libro! A ver. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Uy, la gallina! ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! ¡Ay, Nico colorico! ¿Qué dices? ¡Esto no lo vas a creer! ¡Uy, ¿por qué? Ay, ¡wow! Las arañas tienen la seda en su abdomen. Y cuando la sacan de allí, se vuelve un hilo fuerte y resistente, Nico. No me imaginé que la seda salía por su abdomen. Yo tampoco. Acaba de aterrizar otra idea en mi cabeza. Estoy inspirada. Ay, me doy cuenta. ¿Qué tal si llamamos a la señora araña para que nos cuente cómo hacer una telaraña? Muy bien. ¿Qué la llamamos? Sí. En 3, 2, 1. ¡Señora araña! ¡Ay, me llaman! ¡Ahí voy! ¡Ahí viene! ¡Ay, me puse nerviosa! Yo también. ¡Vamos a hacer una telaraña! ¡Mira cómo me muevo! ¡Oye, viene! ¡Ay, hola, Atómica querida! ¡Hola, Nico! ¡Ay, hola, señora araña! Yo le digo, Nico, ya. Tú le dices primero ya y después yo ya. Sí. ¡Ay, qué tanto habla! Ay, no, disculpe, señora araña. La hemos llamado porque hay algo muy importante para lo que necesitamos su ayuda, señora araña. Queremos pedirle que nos enseñe a hacer una telaraña. ¿Podría ayudarnos? ¡Ay, claro que sí! ¡Me encanta! ¡Sí, les voy a enseñar! ¡Ay, ¡Telaraña! ¡Telaraña! ¿De quién? ¿De la señora araña? ¿De quién? ¿De la señora araña? ¿De quién? ¿De la señora araña? ¡Sí! ¡Ay, muy bien! ¡Señora araña! Y díganos, ¿qué vamos a necesitar? ¡Ay, podríamos usar un papel y Nicola dibuja! ¿Les parece? ¡Y me parece perfecto! ¡Justo tengo una mesita donde podemos dibujar! ¡Ay, muy bien, Nico! ¡Muy bien! ¡Ay, qué divertido! Muchas gracias por querer participar, señora araña. Miren, esta es mi mesita con plantitas. Son las primas de Herminia. ¡Qué lindo! ¡Ay, sí, que estoy muy emocionada! Entonces, imaginemos que estoy en una plantita. ¡Para eso tengo mi lapicero araña! ¡Ay, Nico, qué lindo es el lapicero araña! ¡Sí, mira! Ahora sí, señora araña, empezamos. ¡Ay, sí! A ver, voy a hacer mi telaraña entre las plantitas. Está bien. Bueno, tienen que saber de dónde viene el aire, es importante. ¿De dónde viene el aire? A ver. De allá viene, Nico, viene el aire. Ya lo vi, de allá. Entonces, vamos a hacer el primero. Ese momento es muy importante, Nico, porque es el primer hilo. Y el aire me ayuda empujándome para poner el primer hilo de un lado al otro. ¡Ay, qué interesante! Está bien, señora araña. El primer hilo, ¡allá va! ¡Ahí va! ¡Wow! ¡Listo! ¡Sí! ¡Uy, ahora otro más! ¡Wow! ¡Ay, recuerden que tengo que amarrar la punta de un extremo a otro! ¡Uy, amarrar la punta y ¡wow! ¡Y otra vez! ¡Wow! ¡Y otra vez! ¡Wow! ¡Y una vez más! ¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! ¡Ay, muy bien, Nico! Así es. Luego regreso poniendo otro hilo igual. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Wow! ¡Wow! Y así voy construyendo toda la estructura. ¡Yendo y viniendo! ¡Yendo y viniendo! ¡Yendo y viniendo! ¡Sí, sí! ¡Yendo y viniendo! ¡Sí, sí! ¡Yendo y viniendo! ¡Sí, sí! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Wow! ¡Qué hermosa telaraña! ¡Mira, mira! ¡Yendo y viniendo una vez más! ¡Ay! Y cuando ya está toda esta parte lista, hago la espiral. Señora araña, ¿qué es un espiral? ¡Ay, Nico Colorico Atómica! Es como la forma de un círculo que va de más chiquito a más grande. ¡Ay, ya van a ver, ya van a ver! ¡Un círculo que va chiquito a más grande! ¡Ya sé! Vamos a hacerlo, un círculo que va más chiquito. ¡Wow! ¡Y listo! Termino mi trabajo y espero hasta atrapar mi comida. ¡Oh, señora araña! ¿Y cómo atrapa su comida? ¡Ay, Nico, Nico! Mi comida se queda enredada en la tela de araña. Porque es una tela hecha especialmente para eso. Y luego yo voy con mucho cuidado y la recojo, claro. ¡Wow, señora araña! Es un trabajo muy bueno, ¿ah? Toma mucho tiempo y trabajo y además es muy bonito. ¡La felicito! ¡Bravo, bravo! Sí, sí, sí. ¡Aplausos para la señora araña! ¡Yo también la felicito! ¡Ay, muchas gracias, Nico y Atómica! ¡Me emocionan! Ahora sí me voy a descansar. Ha sido un día muy largo y además he aportado a la ciencia. ¡Ay, claro que sí! ¡Claro que sí, señora araña! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, señora araña! ¡Oye, Atómica! ¡Nico! ¡Acaba de aterrizar una idea en mi cabeza! ¡Wow! ¡Es momento de un 5, 6, 7, va! ¡Y experimento en este momento! ¡Experimento en este momento! ¡Experimento en este momento! ¡Nico y Atómica! ¡En el laboratorio! ¡Tejiendo telarañas! Atómica, ¿qué vamos a necesitar? Ay, Nico, Nico, déjame decirte que me experi encanta la idea. ¡Ay, guau! Wow, es un nuevo término. Ay, a mí sí. Me experi encanta que te experi encante. ¡Ay, Nico! Lo primero que vamos a necesitar es limpiar nuestra zona de trabajo. ¡Uy, cierto! ¡Abran cancha! ¡Abran cancha! Gracias, plantitas. Gracias, arañito. ¡Chao, plantitas! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Ay, qué emocionante! Ahora ¿listo, Nico, sí. ¿Listo? Toma nota que vamos a empezar nuestro experimento. Primero, necesitamos. Sí. Ay, ¿qué necesitamos primero, Nico? ¿Qué una caja como esta? Ay, qué linda caja. Sí, puede ser del color que quieras. Nico, 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 ¿qué más necesitamos? Necesitamos lana de cualquier color. Ay, qué bonita. Sí, sí, sí. Y por último, arañitas. Arañitas. Sí, aquí están, amigas. Uy, todas las sobrinas de la araña. Ay, qué el primer paso es hacerle huequitos a tu caja. Mira, como estos. Puedes pedirle ayuda a alguien mayor en casa para que te ayude a hacerlos. Sí, importante. Sí. El segundo paso es pasar la lana por todos los huequitos. Así, mira. Pasa un huequito por acá. Interesante. Muy interesante. Y se va hasta acá. Oh, sí. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! ¡Acá está! ¡Mucha lana, ¿no? Sí, Nico, estás tejiendo una tela. ¡Sí! Y ahora tienes que pasarlo por todos los huequitos. Mira, viene por acá. ¡Wow! 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 Y se va por acá. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, soy una gran araña! ¡Ah, Nico la araña! ¡Ah, Nico la araña! ¡Atómica la araña! ¡Ay, sí! Y ahora por acá. ¡Wow! 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 Y se viene por aquí. Y seguimos tejiendo por acá. Y el último por aquí. Sí, 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 sí. Y ahora llegó la hora de subir a las arañitas. Oye, Atómica, vamos a darles una sorpresa a las arañitas, ¿ya? Ay, sí, me parece muy bien. Música, Atómica. Ahí voy, ahí voy. Te, 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 te la araña, te, 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 te la araña. Guru, 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 guru. Una vez más. Te, 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 te la araña, te, 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 te la araña, te, 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 te la araña. Guru, 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 guru. ¡Bravo! ¡Quedó increíble! ¡Ah, quedó muy, muy, pero muy linda, Nico! Ahora sí, Nico, debo irme a seguir investigando. ¡Uy, está tengo bien! Tengo muchas cosas por descubrir. Ay. ¡Qué lindo te quedó tu telaraña! ¡Gracias! ¡Nos vemos luego, Nico! ¡Hasta la próxima, Atómica! ¡Chao! ¡Chao! ¡Eres el mejor! ¡Te, te, 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 telaraña! ¡Te, te, 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 telaraña! ¡Te, te, 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 telaraña! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Qué divertido todo lo que hemos aprendido sobre las arañitas, ¿no? ¡Uy, cómo juegan por acá! ¡Corro, corro! ¡Uy,
¡Y el llamado! ¡Curro, cucu, cucu! ¡Curro, cucu, cucu! ¡Cucu! Nico, te escuché hablando sobre las arañas y sus telarañas. Y me acabo de acordar de una historia muy especial. La historia de la araña saltarina. ¿Quieres escucharla? ¡Claro que sí! ¡La historia de la araña saltarina! ¿Quieres venir conmigo al salón de cuentos? ¡Ah, perfecto! ¡Vamos para allá! ¡Arañitas, sigan disfrutando el juego! ¡Telaraña! ¡Telaraña! Sí, voy a ver a mis plantitos. ¡Ay, buenas, buenas, señora araña! ¡Ay, buenas, buenas, Nico, Nico Colorico! ¡Oh, señora araña! ¿Usted hizo esa telaraña? ¡Ay, sí, claro que sí, yo la hice! ¡Es hermosa, ¿verdad? ¡Es hermosísima! Déjeme decirle que cada una de sus patitas derrocha mucho talento, si no, mire. ¡Ay, Nico, muchas gracias! ¡Oh, señora araña! ¿Y sigue esperando su comida? ¡Ay, no, Nico, no! ¡Ya comí! Ahora estoy descansando un poquito. ¡Ay, señora araña, descanse todo lo que quiera! ¡Mire cuánto ha trabajado! ¡Se lo merece! ¡Qué bonito le ha quedado! ¡Ay, muchas gracias, Nico, Nico! Y ahora sí, si me disculpas, voy a dormir. En 3, 2, 1... Al parecer, la señora araña se quedó dormida. ¡Shh! ¡No la despertemos! Ahora sí, me voy al salón de cuentos. ¿Me acompañas? ¡Perfecto! ¡Shh! ¡Uy! ¡Mi historia! ¡Hola, Nocturno! ¡Curru, curru! ¡Hola, Nico! ¡Curru, curru! ¡Curru, cucu! ¡Cucu, cucu! ¡Cucu, cucu, cucu! Oye, Nocturno, ¿qué miras? El techo, Nico. El techo. El techo, pero yo no veo nada. Ah, Nico, es que hace mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo... vivía una pequeña araña en su telaraña. ¡Ay! La araña que vivía ahí era muy conocida por ser una araña saltarina, Nico. ¡Guau! ¡Wow! ¡Araña saltarina! ¿Y cómo saltaba? ¿Así? ¡Wiki, wiki, wiki, wiki! ¡Oh! ¡Así! ¡Así! ¡Wiki, wiki, 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 wiki! ¡Wiki, wiki, wiki! Oye, oye, oye. ¿Ah? ¿Y ahí vivía la araña de la historia que me vas a contar? Sí, Nico, sí. Justo ahí. ¡Ay! Oye, ¿y de qué trata la historia? ¡Ah! Ahora vas a saber. Pero te puedo decir que es una araña con mucha suerte. ¡Wow! Vamos a empezar, ¿te parece? Sí, 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 sí. Hace muchos años había una pequeña araña. ¡Uy, qué tan pequeña! Muy, pero muy, pero muy pequeña, Nico. Pequeñita. ¡Oh, pequeñita! Se llamaba Salta Araña. ¡Uy, Salta Araña! ¡Oh, sí, Nico! Porque le encantaba saltar y porque era una araña. Le gustaba tanto saltar que se volvió acróbata, Nico. Oh, oye, ¿qué significa la palabra acróbata? Ajá, acróbata. Oh, sí. Es una persona que da saltos sobre una cuerda, Nico. ¡Qué divertido! Sí, muy divertido. Saltaraña trabajaba en el circo de las arañas, Nico. ¡Wow! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Todas las noches salía a saltar sobre la cuerda de telaraña y todo el público aplaudía a más no poder. ¡Uy, qué bien! ¡Qué lindo, qué lindo! Hasta que un día, Nico, alguien rompió su cuerda de telaraña. Sí, y ella empezó a caer, Nico. Hizo equilibrio, pero no fue suficiente. ¡No! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Seguía cayendo, Nico. Seguía cayendo. Hasta que... ¿Qué pasó? ¡Se salvó! Sí, Nico. Sí, felizmente se salvó. Sí, sus amigas arañas empezaron a tejer nuevas telarañas muy rápido para que ella pudiera agarrarse. Y lo lograron, Nico, lo lograron. ¡Ay, qué bien! Sí, qué bien. Muchas arañas la ayudaron y ella se salvó. ¡Ay, qué bien, qué lindo! Sí, sí, sí. ¡Qué buenas amigas! ¡Oh, sí, qué suerte tener amigas así, Nico! Después, la araña saltarina siguió trabajando en el circo. Pero ahora, la telaraña sobre la que saltaba era más fuerte y resistente gracias a que sus amigas la ayudaron a hacerla así. ¡Guau! ¡Bravo, Nocturno! Oh, sí, ¡qué bonita historia de arañas! ¡Ay, me encanta! Sí, Nico. Sí. Las arañas son animales muy trabajadores. Por eso, si vemos una telaraña, lo mejor es no romperla, porque es muy importante para ellas. Sí.
Ahora, Nico, me voy. Voy a ver qué cuentos nuevos puedo imaginar. ¡Ay, me parece perfecto! ¡Adiós! ¡Nos vemos, Nico! ¡Chao, Nocturno! ¡Qué linda historia la que nos contó Nocturno, ¿verdad? ¡Ay! Hoy ha sido un gran día porque aprendí muchas cosas sobre las arañas y sus telarañas. Y cuánto trabajo les cuesta hacerlas. Cuando veas una, no la rompas. ¡Quiero felicitar a todas las arañas del mundo por sus telarañas! ¡Son unas grandes trabajadoras! Ya sabes, cuando veas una, felicítala. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura arácnida. ¡Hasta la próxima, amigos y amigas! ¡Adiós! ¡Uy, la araña saltarina! ¡Wiki! ¡Me voy en una cuerda!